Take a deep breath. Let's all relax, shall we? Oh, I am. Good luck. The first runner-up is Miss Aruba, Miss Venezuela. You are the new Miss Universe. Yo siempre quise ser actriz. Yo nunca quise ser reina de belleza, ni mucho menos. Pero era una gran oportunidad, era una gran entrada para estar en este medio en el que estoy ahora. Una vez alguien del Miss Venezuela me dijo: yo no sé para qué entrenas tanto, no sé para qué haces tantos sacrificios y vas y vienes. Yo iba y venía de Maracay a Caracas, Caracas, Maracay. Así estuve casi 2 meses, todos los días. Dormía solo 3 o 4 horas. Hay mucha distancia entre una ciudad y otra. Porque yo no tenía dónde dormir en Caracas. Y iba todos los días en bus. Y esa persona me dijo: yo no sé para qué entrenas tanto si tú no vas a quedar ni siquiera detrás del telón. Te va a tocar tomar tu ramito de flores y aplaudir, porque no vas a llegar pero ni a las 10 finalistas del Miss Venezuela. Años más tarde me convertí en Miss Universo. Tiempo más tarde, esa misma persona se me volvió a acercar y me dijo que yo le había dado una lección de perseverancia. Cuando cierro los ojos y pienso en mí, siempre me he visualizado como una niña que va corriendo por un gran campo y detrás de mí viene un montón de gente corriendo, con ganas de meterme en problemas. Donald, she has a name. Where did you find her? It? Name Where is Alicia Machado. Where did you find and it? And she has become a U.S. citizen, and you can bet oh, really? She's going to vote. Alicia Machado. Former Miss Universe, Alicia Machado. Alicia Machado, he called you Miss Piggy. Creo que soy un poco lo que los medios de comunicación a veces quieren que tú seas frente al público. Por intereses o por conveniencias o por, no sé. Tengo una familia muy bonita, de una infancia muy linda, pero mi hermano mayor es discapacitado de nacimiento. Yo crecí con mi hermano Arturo, que es una persona con una discapacidad física bastante compleja. Tengo 5 hermanos, hombres. Vivo sola desde que tengo 16 años, 17 años, buscando un camino dentro del mundo del espectáculo. Mi pasión siempre ha sido ser actriz. Samantha, eres tú quien me ayuda a vivir. Yo me gradué muy jovencita del colegio, porque precisamente por la discapacidad de mi hermano me pusieron a estudiar a los 3 años. A los 15 años ya me había graduado del colegio y en diciembre cumplí 16. Y en agosto entré a estudiar en la Universidad Ciencias Gerenciales y Administrativas, finanzas, negocios. El cuento es que tengo toda mi vida trabajando. Siempre he sido muy trabajadora, soy una workaholic, me encanta trabajar. Me gusta ganarme mis cosas por mí misma. Siento que no le debo nada a nadie. Y también siento que a lo mejor hay gente que me debe cosas, pero también empiezas a abandonar esa idea de que te deban algo, ¿no? Excepto Donald Trump, por supuesto. Soy más madre que mujer. Soy más Alicia la madre que la artista, que la sexy, que la cantante o que la figura pública. Y ese ha sido mi único... Ese ha sido mi norte. Me siento muy contenta de que me hayan llamado para estar en este proyecto. Soy una latinarrific porque tengo muchos años en Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos es mi país. Sigo siendo la misma niñita de Maracay. La misma niña llena de ilusiones. Soy muy curiosa, soy muy atrevida, muy arriesgada. He disfrutado la vida, me he divertido,
me la he pasado muy bien, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada de qué arrepentirme, pero sí tengo muchas lecciones de vida.